tenemos la última llamada al 91964. Habla Liliana, escucho. ¿Hola? Sí. ¿Con Liliana? No, es Aquaman, habla. Ah, escuche, habla con Virgo. Yo soy del signo Virgo, no con Virgo yo, ¿no? Sí. Escuche, estoy desesperado, le voy a pedir un consejo. Adelante, lo escuchamos, Virgo. Bueno, usted sabe que no me pasó un caso. Yo soy casado. ¿Usted es casado? Sí, me llevo regio con mi señora, la adoro. Pero, ¿qué pasa? Empezó a aparecer un amigo en mi casa. Sí. Y el tipo me decía que la miraba con malos ojos. Entonces yo dije, un día voy a tener que tomar una resolución. Y los empecé a bichar. Y a bichar, me hice que me iba y volví. Y los agarré. ¡Qué pícaro! Pero los agarré conversando. Pero yo no me aguanté. Y le dije al tipo, vení para acá. Lo que le pensás hacer a mi mujer, haceme a mí. Y este sotreta me dijo, bueno, vení para acá. Y desde ese entonces, Luciana, estoy desesperado porque me empezó a gustar lo que probé. Claro. Y entonces ahora no sé qué hacer, si contárselo a mi señora, o echar mi amigo a mi casa, o traerlo a vivir con nosotros. ¿Qué hago, Luciana? Bueno, escucha, Virgo. ¿Es amigo de tu señora o tuyo? Y ahora es más amigo mío que de ella. Claro, pero ella siente algún afecto. No afecto, sino celos. No, al revés, está encantada ella. Entonces, bárbaro, ¿por qué no se viven los tres juntos? Y es lo que yo pensaba, pero la cama es un poco chica. Porque yo... Pero el corazón grande. Ah, sí, ahora me quedó más grande el corazón con esto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, yo, escúchame. Debe tener grande hasta... Sí. Las ganas de querer. Ahora se me ha dado, yo qué sé, 2x3, hablo finito y empecé a sentir deseos. Y bueno, y ya no sé si cambiarme hasta de signo, porque me va a convenir, ¿no? Es normal. Bueno. Todo lo que usted dice es normal. Y qué lindo, yo no sé por qué no conocí este amigo antes, ¿no? Porque lo que es todo uno... Todo llega, Virgo. Bueno, Luciana, ¿usted es casada? Yo no doy datos sobre mi persona. Bueno, no, porque le iba a decir que si era casada, tenga cuidado con los amigos. Bueno, no. Porque son muy traicioneros. Bueno, vayan a vivir los tres juntos y hagan una linda luna de miel. Bueno, Luciana, yo soy... Ayer hablé contigo cuando después del programa, ¿me ubicás, Liliana? No la escucho. ¿No me ubicás? No la ubico. Bueno, yo te voy a volver a llamar después y te voy a decir cómo estoy pasando. Bueno, que la pase regio, Siento ansias y vómitos y cosas, me dan, no sé si tengo miedo que me haya pasado algo. No se preocupe, usted pase la regio. Bueno, encantado. Y una vez más te felicito por el programa porque das muy buenos consejos. Gracias. Bueno, esperá que te voy a dar con mi señora que te quiere saludar. Se me acaba el programa, rapidito, No, ella dice que no, que sigamos así como estamos nomás. Bueno, un abrazo, Luciana. Un abrazo. Un beso grandote con lengua, Luciana. Chao. Bueno, vamos a terminar por acá con... El afecto no se mide en lengua, se mide en metros. Vamos a terminar por acá esta sección. Gracias a ustedes, volvemos la semana entrante con más consejos y más cartas que nos manden. Gracias. Todo siempre, en la medida, cabe cocinar. Estamos debatiendo, ¿verdad? Polemizando sobre el fútbol. Yo tengo 31 años de periodismo deportivo, Y hay cosas en el fútbol uruguayo que dan que hablar, señores. Peñarol le ganó a Racing,
Nacional volvió al triunfo ganando la Rocha, ¿eh? Y esto es el torneo clasificatorio. Que hay gente que está en contra y hay gente que está a favor, hay gente que le ha hecho bien al fútbol, dicen. Hay gente que le dice que no le han hecho bien al fútbol. No sé si están todos de acuerdo con lo que acabo de hacer. ¿Aló? ¡Tuto! ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Cómo anda, Valor? Bueno, muy bien, ¿eh? Esos años de periodismo deportivo. 31 años de periodismo deportivo. Impecable, Toto. Bueno, lo que no se puede hacer impecable es el fútbol uruguayo, ¿verdad? Bueno, yo soy de la Guardia Vieja. ¿De dónde, señor? De la Guardia Vieja. A mí, ¿de dónde es ese club, señor? Yo quiero que se juegue con dos punteros bien abiertos, Toto. Sobre todo para jugar contra Brasil ahora. ¿Sí? Primero de julio, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿vamos a estar por acá? Vamos a estar en el Estadio Centenario, ¿no? Escuchame. Dos punteros bien abiertos, Toto. Y si son medio peticitos, rápido, mejor. Bueno. Te nombro puntero, mirá. Sí. El Pepe Cruz. ¿Te acordás del Pepe Cruz? No, sí. El Pepe Cruz, después de 8 estaba Unanue. Morena. Sí. Gustavo Dittmann. Gustavo Dittmann, que creo que era de la Cole, lo que jugaba al fútbol. Y después de a la izquierda, este que fue Edil, ¿cómo es? ¿Que fue quién? Edil. No, mira, yo me parece... Este que jugó en Sudáfrica, puntero izquierdo, le pegaba fuerte, pero era espantoso. Mira, puntero no... como el Chongo Escalada, una vez rompió un arco, vos. ¿Cómo va? ¡Rompió un palo! ¡Epa! ¡Amarilla! ¡No lo toqué! ¡Esta para usted! ¿Cómo? ¡No lo toqué! ¡Mirá el replay, vos! ¿Cómo me va a decir vos que tengo 31 años de periodismo deportivo? Pero no aprendiste nada en estos 31 años. Yo estaba cada vez más está chocheando ya, Toto. No, estamos hablando del fútbol. Estamos hablando del fútbol uruguayo. Del fútbol uruguayo y del clasificatorio. Pará. ¿Cómo van las tablas? La general va Peñarol primero. Hay tres tablas. Sí. Hay cuatro tablas. No, vos las sabés las tablas. ¿Cómo va? ¿Cómo quedó Racing? ¿Usted sabe las tablas? Sí, Toto. ¿Cómo quedó Racing ahora que perdió con Peñarol? ¿Sabe las tablas? En la... 4x8. 4x8. Sí. 4x8. ¿Decís vos? Fue 32. Ah, bueno. Si lo dice el Toto es así, Toto. Sí. Vos sabés más que Copérnico. ¡Toto! Sí. Hay que jugar con puntero, sacátelo de la cabeza. Domingo Pérez. Mire, yo lo que Pagola, creo... Pagola, ¿te voy de Pagola? Pagola, sí. ¿Pagola qué altura? Pagola era el nuevo Rivelinho, era. Pero hace como 20 años que dejó de jugar y no concretó. Escúchame, señor. Ocampo. Juan Carlos Ocampo. Qué puntero. Oiga, los pero punteros... Me quedo con el Pepe Cruz. Punteros no existen en el fútbol uruguayo. No creo que hay que venir a aguantar el resultado, señor. Sí, ponerle un suspensor. No, va a venir Brasil. Alguna mano negra va a haber ahí, mirá que todavía algo. La de Rivelinho. Abilio de Almeida. Sí. ¿Sabes cuando te peleaste con Abilio? No, en México. Yo soy amigo, yo me... Cuando echaron al Charlie Batista. Escúcheme. No te diste vuelta. Sí. Y lo empezaste a rezongar. Bueno, no te iba a decir putear, pero no te digo. Lo empezaste a rezongar a Abilio de Almeida. ¿Qué fue que le dijiste? A ver, Toto, ¿cuáles fueron las palabras exactas en esa ocasión? Bueno, no recuerdo, no. Y cuando echaron a Charlie Batista, que le pegó de atrás al escocés. Sí, me acuerdo. Toto, sí. A la cancha lo echaron a los 10 segundos. Toto, no te acordás de nada. Al brasilero que le dejó. Pero que menen, Toto. ¿Eh? Toto. ¿Qué? ¿Fuiste a Niaco? Toto. Sí. Estamos hablando de fútbol acá, señor. Bueno, pero fútbol, menen. Sí, bueno, escúchame. ¿A usted le parece bien el clasificatorio, jugar así y después jugar? No me parece bien porque me parece todo un entrevero. Desde que el fútbol uruguayo se pacocacalizó, está todo muy entreverado. Yo prefiero el uruguayo a dos ruedas y un competencia los primeros 3 meses. Sí. Como antes, Toto. ¿Te acordás cuando Wander salió campeón de competencia en el 89? Mira, dirigía...
Gregorio Pérez. ¿Cómo? ¿Te acordás? Sí. Pará, que jugaba la... Jugaba, pará, Bengochea. Y estaba bueno todavía. ¿En cuánto? No, Bengochea siempre, sí. Siempre fue en Peñarol. No, el 4 del pelado que... No, Bengochea se inició en Wander. ¿En Wander? ¿Me vas a decir a mí? ¿No? Wander, mirá, el cuadro del equipo... ¿Sabés quién jugaba en Wander? ¿Qué es, el profe Toja. Nunca se caía. No me lo digo. Nunca se caía, era un fenómeno. Había barro y el único que terminaba limpito era él. ¿Qué pasó? Venga para acá. ¿Qué te pasa? Usted me está hablando del fútbol del pasado, que ya no existe. El fútbol hoy es amor al dinero. No, Toto, el fútbol no es dinero. No, no amor a la camiseta. No, el fútbol no es dinero. Por culpa de mirar hacia el pasado, estamos como estamos. Por gente como usted, por hinchas como usted, Toto, que no le hacen bien al fútbol. Es un viejo decrépito, ya afiliado al menemismo. No. Ya no está para nadie, Toto. Ya no está para retirar. Lo voy a echar. Roja, no, ¿cómo me vas a echar a mí? Roja, sos un cuervo ladrón, decrépito. Pero escúcheme, usted no tiene idea de lo que está diciendo, Hola. Lo echo afuera. Roja. Señoras y señores, si este fútbol uruguayo no lo saco yo adelante, no lo saca nadie. Buenas tardes, Uruguay Deportivo. Hola. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Llamo por el aviso? Sí. ¿El aviso del gasómetro? Sí. Sí, quería saber cómo es más o menos. Es un dúplex. ¿Lo conoce? No tengo idea. El argentino, naranja. ¿Cómo? El argentino, sí. El color naranja. Sí. Es automático. ¿Y cómo es que mide el...? Es para producir gas acetileno. Ah, es para producir gas. Claro. Hola. Sí. ¿Para qué es lo que pensaba? No, es una cosa, no, discúlpeme, no, porque yo pensé que era una cosa que digamos, no un medicamento, pero pensé que era algo que podía ayudar a eliminar un poco. Hola. Sí. Que yo pensé que podía ayudar a eliminar... No sabía que producía gases, al contrario. Es una herramienta de uso industrial. Ah, no, entonces estoy errado totalmente, ¿no? Usted lo que busca es el equipo que mide el gas en sangre. Claro, yo... Es un problema... pensé... Discúlpeme, no, yo no... No se haga problema. No sabía que... esto producía gas en vez de eliminar, porque... No, es una herramienta de uso industrial esto. No. Ajá, y yo no pensé que medía el gas, porque, fíjese, mi suegro, que es una persona ya entrada en años, pensé que eliminaba el sonido y digamos, el ruido que... Terminala, viejo, mira cómo está. Sí, Que es una cosa que no se puede más, ¿vio? No tiene nada que ver con eso. Está, entonces no, perdóneme. De nada, por favor. No, pensé... Perdóneme. El Real Madrid está en Ámsterdam, ¿no? Y el tipo es un periodista español que está en una radio, está en al aire, y llama porque quiere hablar con el presidente. Un poco de terapia, escuchen. Estamos ya en Ámsterdam, a punto de establecer esa comunicación caliente. Caliente. Los jugadores saben que tienen terminantemente prohibido hacer cualquier tipo de declaraciones a lo largo y ancho de la jornada hasta la conclusión del partido. Good morning. Good morning. This is Spain calling. Hi. 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 Vamos a ver. Stick. Yeah. Room. Nah. Okay. 415. ¿Sí? 415. 415. For 15.
4.150. At the moment it's full. We have no rooms available. ¿Qué? The rooms are full. The rooms are full. Yeah. 4.515. 4515. Yeah, for five nights. For five. 4.515. Eso es lo de los esquís. Opciones. Tiene que estar reservando habitación. No, no reserve. I will speak. Speak with the propietario of 4515, like a ski. Sí, like a ski. Not possible, I think. Why? Why is not possible? Because the owner is not here. No está ahí el propietario. No está de propio. De Iwan Lucas. Vamos a ver. Están México, Lorenzo Sanz. De Maxi Mandatari. No. Jocu, de Coltrón. Pero they're not here anymore. Que no están afirma. No. Lorenzo Sanz. Lorenzo Sanz. Ahí, ahí muy bien recalcado. I don't know. Deletrea, deletrea. Hay espel, hay espel. No. A punto. L de Lorenzo o de Ortiga. No, pero no puedo. I don't understand you. No. Hay espel. Can you ask someone who speaks English to call me? No. Speak English yo y speak English tú. We are speaking English. We are speaking. Es un programa de I'm Buffy. Celebres. No, por ahí, Final of Champions. Yeah, yeah. Many Spanish people have arrived to Amsterdam, Major Italy, by Autores Airlines. Yeah. But I have no people here from Spain. No, no, people no. No people. People it's no. A very people important no person. Very yeah important, very. Oh, Lorenzo Sanz. Yeah, but he's not here. No está ahí, Lorenzo. Ha salido. No, ha salido. Room, Lorenzo Sanz. Yeah, but hotel, maybe other hotel. This is La Casa Lo. La Casa Lo. La Casa Lo. This is hotel La Casa Lo, and he's not here. Pero La Casa Lo, where is this hotel? Yeah, this is what you're calling now. Pero where is it? In Amsterdam. ¿En Amsterdam? ¿Amsterdam City? ¿En Amsterdam? Sí. Nah, volvieron para atrás. Vamos a ver. Vamos a ver. Lorenzo Sanz. Lorenzo Sanz. He's not here. ¿Qué está aquí? ¿A qué hora? What time? ¿A qué hora? Will he stay? ¿Estará en la Casa Lo? En la Casa Lo. He's not staying en la Casa Lo. Él no va a estar, él no está en la Casa Lo. ¿A qué hora? Pues a qué hora. I don't know him. Yo no sé nada de él. Yo no, don't know him. No lo conozco. No. Vamos a ver. Lorenzo Sanz. Lorenzo. Lorenzo. Que no entiendo. I'm not here. I know because I do all the bookings and there's only four rooms here. ¿Qué es four rooms? I don't know, Lorenzo. Only four rooms. Yes. You probably called the wrong hotel. You have to call your hotel. You can. I want to talk to all the rooms. Begin for room number one. Secret. I have no room number one. This is a different hotel. You probably called me wrong. But you say me, there are only four rooms. ¿Qué es este? Oh, la grita. A ver, one room, two rooms, three rooms, four rooms. Okay? Help me with the room number one. I have only English people here. What? Help me. I have only English people here. Only English people. Yes. Claro, no vas a poder hablar con nadie, animal. He's not here. I don't know him. Probably with room number one. Déjalo, tío. No, I don't have number one. We have a different hotel. Me dicen... It's not a big hotel, so... Ya le queda poco. Me dicen... Me pasan ahora una nota. But I have to go now. I have to... ¿No hemos seguido la canción de la pija? Aquatic. Aquatic. ¿Qué? Aquatic. Aqua. La Barbo Bell. La mató, la mató. Sorry, I have to finish the phone call because I have to do some things to do. You are incompetent. I'm corrupt. Y bueno, esos son pergaminitas, ¿no?
Tal como informáramos en Compacto 1410, el doctor Federico Fasano Mertens va a dirigirse a nuestra audiencia. Hoy tenemos una mala noticia que darle a la audiencia. Uno de los pilares de esta radio libre, comprometida con la gente, ya no estará con nosotros poniéndole sal y pimienta a las tardes uruguayas. Daniel Figares ha decidido no continuar produciendo su programa Plan B en las ondas de 1410 AM Libre. Desde hace 13 días no concurre a nuestra emisora ni conduce personalmente su programa, delegando en alguno de sus colaboradores un remedo fantasmal de lo que era su propuesta. Y la semana pasada anunció, durante todos los días, desde nuestros micrófonos, que el viernes era el último programa que salía al aire, obligándonos a partir de hoy a poner al aire una edición vespertina provisoria hasta encontrar la nueva voz que se identifique con las necesidades de la gente. El viernes último, sus colaboradores convocaron a su audiencia a manifestar frente a las puertas del Multimedio Plural, donde funcionan AM Libre y el diario La República, protestando por el atraso de solo 3 días en los honorarios que nuestra radio le adeuda a la empresa de Daniel Figares, más el IVA del mes vencido. Sin IVA, nuestra radio le adeuda 9.124 pesos, que equivalen a solo 3 audiciones de Figares. 52 hombres y 6 mujeres acudieron a su llamado, creyendo que nuestra radio le estaba rescindiendo el contrato, lo estaba expulsando de sus ondas, le estaba cercenando su palabra. Reclamaban que Figares se quedara y acusaban de antipluralismo precisamente al Multimedio Plural, que le permitió siempre decir lo que le viniera en gana. No sabían que a quien tenían que pedirle que se quedara no era la dirección de la 1410, sino al propio Figares, quien había decidido la ruptura definitiva por una demora en la suma pactada con su empresa, que a la fecha de su último programa no superaba los 3 días de atraso más el IVA vencido. Los insultos que lanzaban contra la dirección de AM Libre por la ausencia de Figares eran dirigidos minuto a minuto por un ser exorbitado de nombre Carvalho, que incitaba a la gente a protestar sin saber por qué, ni para qué, ni con qué objetivos, ya que era Figares el que había decidido no trabajar más. Los movilizados, conducidos por el tal Carvalho, cayeron en las redes de la irracionalidad sin siquiera preguntarse cómo era posible que desde los propios micrófonos de la radio se estuviera convocando a protestar contra la propia radio que presuntamente expulsaba a Figares de su programación. El reino de Kafka se instaló en la escena y la audiencia debió escuchar asombrada cómo los mismos que habían decidido no trabajar más acusaban a la dirección de la radio de expulsarlos. Ninguno de los manifestantes se preguntaba lo obvio. ¿Cómo era posible que si se quería rescindirse el contrato con Figares, se le permitiera utilizar los micrófonos contra la propia radio y su dirección? ¿Por qué si se quería rescindir no se cortaba la transmisión y se pasaba música o se lo sustituía por otro programa? ¿Por qué se aceptaba que desde nuestros propios micrófonos, con nuestra propia estructura, pagando nosotros el costo de esa transmisión, se denigrara de esta manera a un proyecto plural que había rescatado a Figares del ostracismo en que se encontraba tras su alejamiento de Radio El Espectador? ¿Por qué Fasano permite este dislate, esta convocatoria pública de manifestantes para agredir a la radio? Nos interrogaban decenas de oyentes perplejos. Soy de los que creen que no se gana nada con ocultarle a la gente lo que pasa. Siempre estuve en guerra contra el secreto y la intolerancia.
Cuando me convencí que Figares estaba dispuesto a irse por un simple atraso de unos días en las sumas pactadas con su empresa y que estaba dispuesto a utilizar nuestros micrófonos no para hacer un programa de contenido periodístico, que era lo convenido, sino para atacar a la propia empresa contratantes por temas meramente económicos, decidí no privarme de la experiencia democrática de ver hasta dónde un profesional abusaba de la libertad que se le otorgaba sin limitación alguna. El abuso del derecho a la libertad era la contracara de lo que hoy se vive en la mayoría de los medios de comunicación, el control de los contenidos de las programaciones. Cuanto más libertad se le daba a Figares, este más exacerbaba su abuso y su desatino. Protagonizó un increyendo demencial sin destino preciso, ya que había anunciado públicamente su partida y el objetivo de su diatriba no parecía ser el retorno. Incluso llegó a decir que lo castigaríamos no entregándole el tabaré de la República. Le otorgaron el tabaré y no asistió a recibirlo. Recibí decenas de peticiones instándome a cancelar esta irracionalidad. Me negué a ello y solo 5 minutos antes del fin de su última intervención, el viernes pasado, informé en un breve comunicado cuáles eran las razones económicas de su deserción. Creo, sin embargo, no haberme equivocado en traer a Figares a esta radio libre. Es un excelente profesional, dotado de la locura fermental que solo poseen los diferentes. Para mí, en lo personal, es una pérdida muy honda. Conocí a Figares hace muchos años, cuando yo dirigía CX30 Radio Nacional, y lo llevé a esa radio junto con Pettinati. Incluso llegó a escribir en las páginas de La República. Siempre lo consideré un valor preciado, y cuando se alejó de la radio El Espectador, le tendí una mano ofreciéndole un lugar importante a su empresa en las ondas de la nueva radio que estaba fundando, 1410 AM Libre. Durante estos 17 meses de estar él trabajando en la radio que dirijo, no tuve ni un sí ni un no con Daniel Figares. Comencé a discrepar profundamente con sus conductas cuando se ensañaba con la izquierda uruguaya, esperanza de transformación de esta sociedad injusta y desigual. Cuando atacaba sin razón a ese gran luchador social que es el diputado Víctor Rossi, o cuando sugería falsos negociados de la vertiente artiguista en el sector telecomunicaciones. Y mucho más discrepaba cuando maltrataba desde nuestros micrófonos a estos actores sociales y no les permitía defenderse, violando uno de los más elementales principios éticos de nuestra profesión, el derecho de respuesta de cada ciudadano acusado. Cuando cerraba sus micrófonos al disenso o cuando despreciaba públicamente a los objetores que lo llamaban. Pude ejercer yo el derecho de dirección y obligarlo a dar la posibilidad de defenderse a quienes él enjuiciaba. No lo hice, porque sigo creyendo en la libertad y responsabilidad humana como uno de los valores más excelsos del Homo Faber. Pero también sé que cuando el Homo Faber no sabe usar su libertad, se transforma en Homo Demens. Aún hoy me cuesta creer que la excusa económica fútil elegida por Figares para irse sea real. No puedo creer que en un país que colapsó, con miles de empresas en quiebra, con medios de comunicación que tienen atrasos de varios meses en sus pagos, Figares decida romper su relación con M Libre porque se le deben a su empresa 3 días de los honorarios pactados más el IVA de un mes. Increíble, pero cierto. Cuando un ser humano se ubica al margen del principio de realidad, es inútil apelar a la razón.
ingresan al terreno de la psiquiatría profunda y son otros los operadores que deben intervenir. Siento mucha tristeza por Figares y por muchos de sus excelentes colaboradores, hoy rehenes del desatino, con excepción de un pigmeo intelectual de nombre Carballo, que no me merece el menor respeto profesional, única mácula humana del programa. Y cuando digo que siento pena por Figares, lo digo en serio, con dolor, sin el menor atisbo de ironía o afrenta. Le di en el pasado y ahora en el presente todo lo que podía darle, todo lo que puede darle un periodista ajeno al poder. Yo valoraba mi relación con él. Creo que se equivocó. Hubiera bastado con pedirme una entrevista, nunca le negué alguna, explicarme que él, a diferencia de los demás, no podía tolerar ningún atraso económico, por mínimo que fuera, a pesar de que todas las empresas se caían a pedazos, y si bien no hubiera podido resolverle su angustia, sí lo hubiera convencido de culminar de otra manera su ciclo en Radio Libre. Eligió la peor manera de irse, y yo se lo permití, porque la vida me enseñó que nunca falta alguien que sobra, y yo no quería que Figares sobrara en este proyecto. Él decidió sobrar, y yo, que ya estoy curado de la más terrible de las enfermedades de espíritu, que es la de vencer, dominar, imponerse, y he sabido derrotar al virus del rencor, debo reconocer que la ida de Figares deja una cicatriz más en nuestra desollada piel de luchador. Esa cicatriz solo se curará si seguimos serenamente nuestro viaje de ida sin importarnos de los que están en el viaje de vuelta. Y ahora, a dar vuelta la hoja. Que Figares siga su vida. Nosotros seguiremos caminando en busca de la utopía humana que nunca se alcanza. Ese es nuestro inevitable destino. Buenas tardes. Fue el doctor Federico Fasano Martens, director de 1410 AM Libre. 1410 AM Libre. Lo que hay que oír.